Hola. Bueno, primero que todo tengo que pedir disculpas porque van unos meses que no hago videos. That's how it is. No quería dejar de hacer un video con todo lo que está pasando ahora. Me parece que es necesario que hable y dé mi perspectiva. En lo que pueda ayudar, ayuda. Vamos a tomar una respiración profunda. Así nos conectamos. Vamos a entonces cerrar los ojos. Un segundito. Respiramos profundo. Soltamos. Este es el momento en el que le vamos a pedir asistencia al Arcángel Miguel. Vamos a pedir que el Arcángel envuelva completamente tu cuerpo físico, espiritual y mental. Visualiza la luz azul como envuelve todo tu cuerpo. Y este es el momento en el que le pedimos asistencia a nuestros guías espirituales. Y si necesitas sanación, también puedes pedirle asistencia personal a Jesús, Arcángel Chamuel para las relaciones, Gabriel para la comunicación, Uriel para la abundancia, Zadkiel para esos contratos kármicos que están saliendo ahora a la superficie y empiezan a mover un poquito todas tus estructuras. Y Miguel, que es el guerrero, para que te dé la fuerza espiritual para afrontar los desafíos que se están viniendo. Bien, hoy, la verdad, tuve un mal día. No, no malo, porque es bueno, mira, estoy haciendo un video. Y la verdad que me pasaron cosas buenas también. Pero bueno, tuve una conversación hoy a la mañana de esas que esas que te rompe el corazón en 18.000 pedazos, bueno, de esas. Y como yo soy de Piscis y soy muy sensible, los que ya me conocen saben cómo soy, no podía parar de llorar tipo por 3 horas llorando. Gracias a Dios que tengo. La verdad, estaba llorando y cuento esto porque si me pasa a mí, te puede pasar a vos. ¿Viste ese momento? No sé si a vos te ha pasado, soy yo que lloro mucho. Ese momento en el que estás tipo, así, tipo arriba de la mesa diciendo, oh my gosh. Y ahora, ¿cómo me tiro al océano? Nado hasta Argentina. Papi, ayúdame. No, no se puede. La tengo que aguantar como una persona adulta. Sí, no se podía. Pero me llegó justo un mensaje de una persona súper especial, de Fer, que ya voy a hacer un video con ella porque ella también es Reiki Master. De Fer desde Brasil, diciéndome, Flor, este es mi nuevo número de ¿cómo estás? Crying. I'm so sad. Can't stop crying, please help me. Pobre mi amiga, acá que me escribe, o sea, me escribe. Siempre me está pasando algo trascendental en mi vida. No sé, los días que me escribió era el avión que se equivocó, se compuso una persona arriba del avión y volvió a Buenos Aires. Tuve 3 horas en el avión flotando, volando en el aire. Me escribió una chica que está en el grupo, que yo trabajo haciendo servicio, servicio espiritual, también para preguntarme cómo estaba. Me escribió un mensaje tuyo y lo borraste, me equivoqué, escribí un grupo, borré pensando que era mi maestra de registros. Y mi maestra de registros, o sea, las tres. Entonces las tres me dijeron, Flor,
Cerrá los ojos, te mandamos Reiki ya. Así que por eso digo, no puedo decir que fue un día malo, porque en un momento en el que estoy desesperada, llorando, pude cerrar los ojos y recibir Reiki desde Brasil y desde Argentina. Estando en Perth, en Australia, a la madrugada de Argentina, donde se supone que la gente está durmiendo. Así que en este contexto creo que de eso quería hablar hoy. Perdón de mi look casual de que vengo de la playa, pero vivo enfrente del mar. Así que estoy siempre en bikini. Mi vida es en bikini. No atiendo a los pacientes en bikini porque no da, pero siempre estoy en bikini. Y la verdad que hago videos súper casuales porque si no, no soy yo. Número uno, sí, las personas que hacemos terapias, canalizaciones, que hablamos casi face to face con Jesús, nos pasan cosas gravísimas. Son cosas distintas, tal vez, y hasta cosas que otra persona puede decir, pero eso te parece tan grave. O sea, grave es una enfermedad. Nosotros somos muy sensibles. Entonces, trabajamos con energías todo el tiempo. Muchas veces incluso, y esto lo digo porque yo trabajo con trabajadores de la luz. Si estás viendo esto porque te dedicas a algo parecido a mí, o sos uno de mis alumnos, o uno de mis pacientes, porque la verdad es que trabajo con toda gente que es así, no es que tengo un millón de seguidores y me sigue la abuela tomando mate en la casa. No, generalmente gente que analiza, sanadores, ¿sí? Si no, ya hace 2 minutos ya sacaron este video. Y sí, nosotros estamos transmutando mucho. Nosotros no estamos trabajando solamente de día con pacientes. Nosotros estamos trabajando con las personas que se relacionan con nosotros, ¿sí? Porque ellos les pasan cosas. Y como hay personas que tienen sus propias herramientas y que cuando tienen sus problemas utilizan sus herramientas y entonces se conectan con uno desde un lugar más de colega, si se quiere, aunque es tu amigo o amiga, pero ya las conversaciones tienen otra dinámica. Hay otras personas que se relacionan con nosotros que no pueden hacer eso. Literalmente no pueden. No son malas ni malos, sino que es como es, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos metabolizando esas energías, ¿sí? Y esas energías están ahí y son interesantes, son fuertes. Algunas personas las hacen llorar, como a mí, y no tengo odio. Increíblemente, no me puedo enojar. Me dicen algo terrible en mi cara y yo no puedo enojarme. Pero hay otras personas que se enojan, que pueden experimentar enojo, pueden experimentar depresión, ¿sí? En este momento hablo con muchos trabajadores de la luz y estamos todos pasando por situaciones, cada uno la suya. Y bueno, y acá va el contexto, ¿no? Número uno, nos pasa a todos. Número dos, de distintas formas, ¿sí? Estamos trabajando con energías distintas, ¿sí? Pero estamos trabajando. Nosotros somos antenas. Si el planeta está triste, si el ser humano tiene miedo, está irradiando miedo, nosotros no vamos a irradiar miedo ni a tener miedo porque no estamos en esa sintonía ya, porque nosotros sabemos que la muerte es inevitable, todos vamos a morir, o sea, ya morimos 1000 veces, vamos a seguir muriendo, ya está, listo, esa materia está dada, ¿sí? Ahora el problema es, ¿cómo voy a morir? ¿Puedo elegir cómo morir? Ya elegimos cómo morir antes de nacer. Si elegiste morirte en un accidente de avión o en un virus loco que anda por ahí dando vueltas, era parte de tu journey, ¿sí? Entonces eso
los trabajadores de la luz lo tenemos como muy claro, y bueno, andamos por ahí diciendo, bueno, si me toca hoy, me duele el corazón, hay mil cosas que no pude hacer, seguramente ando por ahí boyando diciendo, ¡ah! Pero ya después ya está, yo ya sé que vuelvo, ya sé cómo es, ¿sí? Subo y me encuentro con todos los seres que estoy hablando todos los días, ¿sí? Pero hay otros miedos, hay otras cosas que igual se manifiestan y que a lo mejor no tienen que ver con lo físico, sino que viene de planos mucho más sutiles y de capas mucho más internas. Y esto quería hablar, porque esto fue lo que me pasó hoy, y por lo cual yo estaba mega deprimida, ¿sí? Pero ahora voy a llegar ahí. Lo segundo que quiero decir es muy, muy interesante esta idea de quedarse en casa y no tener contacto con otros seres humanos. Tan interesante que te conté hace 5 minutos que yo hoy estaba triste y me salvó el contacto con otros seres humanos. Con otros tres seres, cuatro en realidad, porque había una persona acá en Australia que le mandó un mensaje, le puso solamente el nombre y me dijo, ¿qué te pasa? Decime qué te pasa. No, sí, me pasa todo esto. Y me puse a llorar el teléfono y me escuchó y bueno, por lo menos me saqué tipo como vomitar, prácticamente. Así que cuatro. Estoy muy agradecida a Dios por tener ángeles realmente en mi camino todo el tiempo. Si alguno de ustedes está viendo esto, de los que son mis ángeles, los amo, gracias. Gracias por estar para mí tan incondicionalmente todos estos años. Aparte, imagínense, ustedes no saben todo lo que me pasó, todas las cosas que me pasan y cómo las sufro. Y yo, gracias a Dios, hay personas que me escuchan una hora llorar y están ahí abrazándome, diciéndome una florcita, dándome reiki, escuchándome y me ven crecer y pasa el tiempo y a veces me dicen, yo ya te vi llorar por esto. Y sí. Bueno. Esto de estar separados, chicos y chicas y chiques. ¿De verdad me lo decís? No. Busquemos la manera de conectar. No vayamos a desparramar el virus. Yo entiendo cómo están las cosas y entiendo todo, ok. A ver. Confiamos en Dios, número uno. Y en lo que aprendimos, para los que son estudiantes míos de Reiki o de alguno de mis colegas, o aprendiste Reiki o metafísica, ¿qué pasó? ¿Dónde está la llama violeta transmutadora? ¿Dónde está la llama azul de protección? ¿A quién le estamos dando el poder? Perdón, ¿quién tiene el poder en este momento? ¿Lo tenés vos el poder? ¿Lo tengo yo? ¿O a quién se lo estoy cediendo? ¿Se lo estoy cediendo a un canal de televisión? ¿A un presidente? ¿Una industria farmacéutica? La pregunta es, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Pero, ¿sabes por qué te pregunto esto? Metete en tu mente un segundo. Y fíjate, ¿qué hay en mi mente en este momento? ¿Qué emociones hay? ¿Quién tiene el poder sobre eso? ¿Yo? ¿Yo, Flor? Honestamente, chicos, yo hoy tuve un día no, que realmente yo sola no puedo hacer mucho. Pero como yo no puedo hacer mucho, decidí darle el poder a Jesús. ¿Saben que trabajo con Jesús? O Maestro Sananda. Hoy le di el poder a Jesús. Hoy agarro un cuadrito que tengo, que de hecho se lo voy a mostrar ahora. Tiene eso mi abuelo. De todos los que vinieron a mis sesiones, lo vieron. Acá mi cónsul. Me senté con esta persona porque necesitaba verle la cara. Obviamente no tiene esa cara, es un ser de luz. Pero para mí es importante hablarle a alguien porque si no estoy hablando sola, entonces necesito, tipo, mandarle y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Ah, no, me lo puedes explicar, bueno, saname, toma, dame tus manos y pongo esto. Esto es toda mi angustia, esto es todo mi problema. Ayúdame. El control lo tenés vos, porque es un maestro ascendido. No es humano, no sigue egos, no sigue políticas,
No trabaja para ninguna empresa ni para ningún gobierno. Pero yo trabajo para él. Le pido todo el tiempo que me guíe. Tengo un paciente, cualquiera que tenga, aunque sean de otra religión, crean, no crean, no importa. Él es mi guía, ¿sí? Entonces es la persona a la que le digo, mostrame por dónde es. Esta persona está sufriendo con esto. Ayúdame a encontrar la raíz en la vida pasada donde se generó este dolor. ¿Dónde está el poder? ¿Sí? Hoy hablé con mi mamá. Si estás mirando el video, sorry, tengo que contarlo. Estoy muy preocupada, me dijo. Estoy muy preocupada por vos y Maxi. Ya, mi mamá no sabía ni cómo era mi día. O sea, mi mamá tenía miedo que me enferme. Digo, mami, yo estoy bien. Y digo, vos, cuídate vos. Reza, pensá positivo. Y mi mamá me contestó, perdón, mami, pero tengo que decir esto. Mi mamá me dijo, yo pienso lo que me dicen en la televisión. Me guío por la televisión. Entonces, le contesté, bueno, mami. Le puse, está bien. Pero si querés apagar un ratito la tele y confía en Dios, guíate por lo que Dios te diga en tu corazón. ¿Sí? Y para muchos esto puede resultar como un súper evangélico, andate a la iglesia a rezar. Chicos, vinimos a hacer un montón de cursos conmigo, si es que hiciste cursos conmigo, hiciste cursos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. ¿Con quién te estás conectando? Con la fuente es Dios, la fuente es el universo. ¿A través de quién? De Jesús, Ganisha, Buda, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, de donde sea que te conectes, ¿sí? De donde sea que te conectes, pero te estás conectando a una fuerza superior. Ya abriste la puerta, entonces, por ahí es, ¿sí? Y me lo digo a mí misma también. En el peor de los momentos, en todos los momentos tristes que me han pasado, y decir, bueno, estoy sufriendo como loca, me duele el pecho, y la sufro enormemente, y soy la persona número uno que es. Estoy llorando y a veces no puedo ni comer de la angustia que tengo, ¿sí? Me pasa, entiendo perfectamente si te está pasando a vos. Ahora, el punto es ese, ¿sí? Bueno, pero ¿qué hago con esto? ¿Y a dejar que esto me controle? ¿O yo controlo esto y digo, bueno, a ver, ¿qué esto me vino a mostrar? ¿Sí? Entonces, eso de estar juntos y unidos, ¿sí? Es muy importante trabajar en equipo. Es muy importante, ¿sí? Cada uno en donde está. Pide asistencia a sus maestros y averigua cómo hacerlo. Yo estoy en un lugar del mundo donde todavía puedo dar una sesión a dos personas y estar cuidados con el tema del virus, ¿sí? Entiendo que en Argentina hay que quedarse en la casa, ¿sí? Está perfecto, ¿sí? Vemos cómo lo hacemos, nos juntamos por Skype, por llamada de WhatsApp. Es un momento para estar unidos, ¿sí? Acaba el tercer punto. Yo estoy trabajando con la luz y no me pareció random lo que me pasó hoy a la mañana, ¿sí? Y te digo esto porque si sos trabajador, trabajadora de la luz, con quienes muchos de ustedes hablo, y nos cuesta mucho que nos den consejos, yo lo sé, pero escúchalo como amigo nada más, o amiga. ¿No te parece casualidad que ahora te pase eso a mí? No me pareció casualidad. Más allá de las circunstancias, más allá que la gente tiene derecho a no quererme, ¿sí? O sea, todo más que bien, o sea, no más que horrible, pero bueno, no importa. No tengo que gustarle a todo el mundo. La gente no tiene que estar a amarme a mí. O sea, bueno, listo. Pero justo en este momento donde se necesita que las personas que trabajamos con energías estemos altas, vibrando fuerte. Por eso todo el tiempo en Instagram pongo rise your vibration, eleva tu vibración, sonreí, iluminá, busca elevar, yo todo el tiempo estoy buscando elevar, todo el tiempo, por eso voy a la playa todo el tiempo.
Por eso estoy escuchando música todo el tiempo, por eso toco la guitarra, busco qué actividades me ayudan a elevar la vibración, porque si yo quiero canalizar un maestro, necesito tener la vibración elevada. No puedo estar vibrando con miedo y canalizar al maestro Saint Germain. No se puede, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿sí? Entonces la pregunta es, si te está pasando un tema, un caso particular de alguien, un tema de plata, bueno, obviamente la gente no quiere venir por el virus a mis sesiones. Entonces, en este momento yo tuve que pagar alquiler y tuve que pedir plata prestada. Tristeza. ¿Sí? Bien. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que estés triste! ¿No? Vos que estabas ayudando a tanta gente, levantando espíritus todos los días, levantando, levantando, levantando entidades, justo vos no podés pagar el alquiler. Ahora, el punto es, o justo a mí me pasa esto. El punto es, siempre hay un punto débil. Hay personas que a lo mejor no pueden pagar el alquiler y piden prestado y pagaron y ya está y siguieron, ¿sí? Yo. No puedo pagar para el mes que viene. ¿Me prestas? Yo soy un poco así, ¿sí? Entonces a mí la vibración me baja por otro lugar. Me baja por el abandono, me baja por el sentirme no valorada, el sentirme no cuidada, ¿sí? Bien, acaba el cuarto punto. ¿Qué está pasando? Cada uno tiene su punto débil, ¿ok? Yo tengo el mío, porque observa también. ¿Cuál es tu problema? Escuchá cuál es el problema de la persona. Si la conoces un poquito, si te analizás, si es tu paciente, si en el caso también mío, o sea, también me doy cuenta, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De qué vidas anteriores viene? Ahora lo registro y lo puedo ver, ¿sí? Pero si es un amigo no está abriendo los registros, ¿sí? Si es uno, sí. Bueno, o no, pero más o menos también sabes, sí. Bueno, y hoy yo abrí mis registros. Y me vi, digo, ¿dónde me viene la bazuca? No puede venirme de esta situación. O sea, realmente, ¿cómo puedo estar tan triste? O sea, vale, como que digo, juro por Dios, o sea, no, pero pará, ¿no? ¿De dónde me salió un nivel de tristeza? Que sentía que me estaba atravesando un tsunami. Un tsunami. Yo voy a llegar ahí, pero empiezo por algo más cercano al tsunami. Cuando abro registros, me veo en una ciudad devastada, una Alemania devastada. Y yo tenía 17 años, estaba sentada en la calle contra la pared llorando, mirando la ciudad devastada. Y la sensación era, perdí mi familia, perdí mi pareja, mi casa, y ahora, ¿cómo puede ser si yo no hice nada? ¿Cómo puede ser? Y la segunda sensación era, no me imaginé esto. Yo en esa vida me crié en una familia y yo de chica en esa vida veía a mi papá y pensaba que lo iba a tener para siempre. Pensaba que iba a tener comida siempre, pensaba que iba a estar la ciudad siempre. Y en unos meses que no pude pensar porque pasó muy rápido, se fue mi papá, mi hermano, mi novio, bah, mi prometido era también, no solamente en esa época uno se casaba muy chiquito, y la ciudad quemada. Bueno, no importa, me hice enfermera para buscar a mi familia, eso, esa parte, ¿no? O sea, lo que va al caso es, era esa sensación yo tuve hoy. Esa sensación de decir, ¿qué hice? Si no me imaginé esto. Ahora se me está preguntando qué le pasó, ¿no? No, una conversación que no estuvo buena. De una persona que me dijo algo muy, muy triste, ¿sí? Y me dolió. Y bueno, y la sensación era esa de, ¿cómo llegué hasta acá? Si yo
Puse todo bueno, pero el resultado fue malo. Es como que digo, ¿qué? No, no, doesn't make sense. Bien, se surgía esa sensación de pérdida, sensación de no es, que las cosas no estén bajo mi control. Y el tsunami, una memoria muy vieja de algo que se fue de mi control, que es Atlántida. Yo estuve encarnada en Atlántida y tuve más de una encarnación. Y además estaba en el gobierno. Entonces fue duro porque sentía que era mi culpa, pero al mismo tiempo, adentro mío yo sabía que no. Sabía que no, pero no pude hacer nada. No estuvo a mi alcance. Hay cosas que uno no realmente no puede controlar, ¿sí? Están saliendo a la superficie registros de vidas pasadas, de dolor y trauma que no han sido sanados en su momento. En este caso, a mí personalmente, esta vida de Alemania o de Atlántida, este dolor, este registro de esto debería haber estado bajo mi control, yo debería haber hecho algo al respecto y no lo logré. Y se me fue de las manos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué esta energía que está circundando de miedo, pero al mismo tiempo de fe? Porque algo clave, y algo que también quería decir en este video, muchas cosas, por eso es el video, digo, tengo todo ahí y necesito transmitirlo. ¿Cuál es la energía que prima en este momento en el media, ok? En los medios. Miedo. Bien. Ustedes saben que por la ley metafísica, ¿sí? Hay dos polaridades de la misma energía. La que nosotros estamos experimentando, en realidad yo no tengo miedo, pero la que percibo que hay afuera es la del miedo. Entonces, sí o sí, tiene que también, o sea, así como está el volumen al mango del miedo, para los que están vibrando con miedo, también está el volumen al mango con la energía, ¿sí? De que está del otro lado, ¿sí? En la otra polaridad. Y la otra polaridad nos trae una energía que está ayudando a avanzar un montón, ¿sí? Y lo más loco de todo es que van a haber ciudadanos del planeta Tierra que entran en un camino y ciudadanos que entran en el otro. Y se está dando esto, esta especie de juicio final, ¿no? Así que es un juicio final, pero se está pasando esto de que realmente no hay mucha decisión consciente por qué camino tomar. Es un tema de vibración. Es un tema de vibración por qué camino voy a ir. De hecho, hoy también hablaba algo interesante acerca de las energías, que era, ¿qué pasa con la conciencia de las personas? O sea, ¿realmente con qué polaridad voy a vibrar yo? Con la polaridad en donde esté puesta mi atención. Si yo soy una persona, voy a dar un ejemplo diferente del que estaba hablando hoy, pero lo puedes aplicar en lo que sea para no ser tan evidente, pero lo voy a llevar a otro lugar. Así que soy una persona que roba. Pero me considero buena persona, entonces lo que robo son vueltos. No sé, trabajo para el gobierno local y me quedo con una diferencia, no pago los impuestos, pago mucho menos de impuestos de lo que tengo que pagar. Eso es llevado a nivel empresarial. Nivel ciudadano común, que manejo con un sueldo,
Voy al tren y si no está el pica boleto, el pica boletero o lo que sea que se llame, no hay nadie, no hay control. Paso, ¿sí? Porque robé acá en Australia $5, o lo que vale un boleto de tren, en Argentina 70 pesos o 50. No es nada. Pienso yo. Robo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 veces. En mi conciencia yo lo sigo haciendo porque es parte de mi cultura general. De algún lado lo aprendí. A lo mejor vi a mis papás. ¿Qué tipo de energía creen que va a salir a la superficie cuando ahí afuera esté el miedo como loco? El miedo y su polaridad correspondiente, que es el amor incondicional por mí misma, la fe. El miedo es la fe en que me va a pasar algo que pone en riesgo mi vida o pone en riesgo algo, mientras que la otra polaridad es la no necesidad de confirmaciones, yo saber que fluyo, ¿sí? Y que voy hacia un lugar que a mí me guía mi corazón, que tome la decisión que tome, voy a llegar a un buen puerto. Si yo soy una persona que culturalmente aprendió que mi manera de defenderme y mi manera de creerme segura es quedarme siempre con un vueltito, seguramente tome el camino del miedo. ¿Cómo voy a tomar el camino del flow? ¿Cómo voy a tomar ese camino si yo no creo, no creo en mi corazón? ¿Cómo voy a creer en el corazón si yo pienso que todos van a quedarse con algo mío? No voy a creer. Voy a estar todo el tiempo viendo a ver quién me está cachando, ¿cierto? Y, no, y mi conciencia, mi Pepe Grillo, no me va a dejar dormir. Voy a ir a dormir y voy a estar pensando, me están cachando. ¿Sí? Y como pienso que me están cachando, cacho primero. ¿No? Bien. Llévalo a todos los planos que vos quieras. A lo que sea, al ego que vos quieras. ¿Sí? Llévalo a las relaciones, a la sexualidad, a la pareja, a la fidelidad. Llévalo a relaciones de padre-hijo. Llévalo a ideología política, no sé, lo que vos lo quieras llamar, de algo que uno está haciendo que lo hace por miedo. ¿Sí? Porque si yo robo, si yo me quedo con un vuelto, seguramente tengo miedo a no tener. Hay un registro de carencia, mira, o un registro a que el otro lo va a hacer antes, eso lo hago yo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo eso está ligado a las vidas pasadas? Debe haber una vida pasada en la que yo he estado del otro lado. Si hoy yo soy una persona que necesito hacer eso, tienen que haber vidas pasadas que sustenten esa energía, ¿sí? De las cuales hoy no me puedo escapar. ¿Sí? Ahora, pero hay energías disponibles. Hay energías que me es importante verlas y preguntarme, ¿qué hago con esas energías? ¿Cómo las capitalizo? Ok, tengo energía disponible para manifestar, pero ¿de dónde estoy manifestando? ¿Qué miedos, qué inseguridades, qué dolores me están condicionando a la hora de manifestar? Porque voy a manifestar cosas en mi vida que vibren con eso que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Porque se está dando un estelium en Capricornio tremendo estos días. Entonces podemos decir que esto que está pasando fuera fue manifestado por nosotros los seres humanos. ¿Sí? Esta dualidad que se está presentando es una dualidad que viene de acá. De acá adentro para afuera. Y este estelium hace que sea fuerte, que esté así manifestado en un segundo. Entonces es muy importante atender de dónde viene toda esa información. ¿Sí? Ese trabajo yo te conté el que hice yo. Puedo contar el que hizo un amigo. Hace poco. ¿Sí? O no. No tendría que contarlo. Lo voy a contar igual. Voy a contarlo así para arriba. Total, nadie sabe de quién estoy hablando. Pero esta persona me dijo, vi esta vida pasada. ¿Y cómo está tu vida presente? Igual. Con todo esto que está pasando afuera, está así.
Antes no estaba así, ahora está así. Antes tenía un trabajo de otra cosa. Y ahora que me di con la espiritualidad, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la otra cosa? ¿Y pago el alquiler y me cambio el auto? ¿O me quedo en la espiritualidad ayudando gente y sano ese registro de vida pasada? Nada, no sé, espero que haya sido claro o no. Ya me dirán, no, Flo. La verdad que no entiendo una goma de lo que estás diciendo. explícate mejor. Habla un poco más espiritual. Pero sí, el llamado creo que es ese. Trabajar en la ascensión del planeta Tierra, tomándonos el tiempo de trabajar en nuestra propia ascensión. ¿En qué me está pasando a mí? Para saber qué estoy manifestando. Y dejar de echarle la culpa al vecino por lo que a mí me está pasando. ¿Sí? Porque lo que a mí me está pasando porque me está ayudando a sanar algo mío, a encontrar algo en mí que hasta ahora no lo había podido ver. Y ahora está acá, in your face. ¿Sí? ¿Qué más quería decir de todo esto? Que esto es dual, que esto yo creo que ha sido creado 100%, pero al mismo tiempo manifestado, ¿sí? Esto es como, a ver, me voy a Bali, que esto me pasó, me voy a Bali y me agarro la Bali Belly, ¿sí? Que es una enfermedad que en Argentina le llamamos gastroenterocolitis. Voy a Bali y me agarro esto. Yo tranquilamente puedo decir, no lavaron nada en Bali y yo fui y tomé. Sí, porque eso pasó. ¿Es verdad? Sí, es verdad. No lavaron nada en Bali como lo tenían que lavar y yo me lo agarré. O casualidad, que éramos dos ese día, yo me lo agarré y la persona que comió conmigo no. Bien, ¿cuál es la cuenta? Acá que ya todos tenemos algún degree en espiritualidad. Y la cuenta es, Flo, ¿a vos qué te estaba pasando? ¿Cómo estaba tu plexo solar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te tuviste que quedar un día entero con fiebre en la cama? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Sí? ¿Cómo estaba tu vida en ese momento? ¿Cómo estaban tus emociones? ¿Había algo que te estaba cayendo mal hace un montón? Y lo que hizo el virus, o la bacteria, mejor dicho, fue hacer correr y hacerte quedar en cama un poquito y que te mimes en vez de seguir ignorando lo que te estaba pasando. ¿Qué pasó con el sistema inmunológico? Este inmunológico espiritual, energético que tenemos, ¿sí? Bien, les di un montón de información para trabajar. Voy a subir meditaciones, sí, porque lo tengo que hacer. Y la verdad es que tengo una manera de ser en mi vida, que es que cuando estoy triste, trabajo. Porque pienso, bueno, ok. Yo estoy un poco mal, pero tengo que hacer algo bueno por alguien. Y ahí encontrar el placer. Si no hay nada que me dé placer con respecto a mí, bueno, me va a dar el hacerlo por otra persona, ¿sí? Y también te lo cuento como un tip. Si es que estás un poco preocupado y como mi mamá que me decía, estoy preocupada por vos, por tu hermano, haz algo por alguien. Llama, en vez de quedarte en la preocupación, llama a alguien que puedas ayudar. Las personas tienen problemas y a veces si no las llamás, no sabes lo que le pasa. Con un mensaje no alcanza, hay que apretar el call. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sentís, che? ¿Cómo viene la relación con? ¿Cómo viene el cole a los hijos? ¿Cómo te estás llevando con un amigo, con una amiga? ¿Te gusta alguien del colegio? No sé. Hay tanto para preguntar y ayudamos. A veces no para dar consejos, para escuchar al otro. Creo que eso era todo lo que quería decir en esta temporada así loca que estamos atravesando. Tengo que hacer el video en inglés todavía, así que bueno, voy a darle por finalizado este.
Y les quiero decir que hay, de nuevo, están las dos polaridades. Cuando vibres acá, pregúntate qué está sanando para que te puedas mover a esta. Porque también estamos en un momento de ascensión. En un momento donde las posibilidades son grandes para volvernos maestros. ¿Sí? Así que, self-mastery, como dicen en inglés. Así que no pierdas la oportunidad. Una última cosa. Yo estaba hablando mucho con algunas personas este mes sobre la distancia. Y qué oportunidad, ¿no? Yo me encontré extrañando, me encontré dependiendo del teléfono para poderme comunicar con personas que son muy importantes para mí. Y también entré a veces en eso, un ratito, en esa dualidad de decir, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no mi vecino al lado? Mi vecina al lado, mi mejor amiga, porque están en Buenos Aires. Y encima está con el virus y no puedo ir, cerraron las fronteras, o capaz a vos te pasa cuarentena, ¿no? Sí, me duró un minuto. Cuando salí de ese minuto dije, pará, ¿qué pasa en mí? ¿Cómo estoy viviendo yo este amor por esa persona? ¿Estoy descubriendo algo nuevo en mí que no sabía que existía? ¿Me estoy volviendo mejor persona? ¿Estoy desarrollando la telepatía? ¿Estoy desarrollando el amor incondicional? ¿Qué se está moviendo dentro mío con esto? Un montón de cosas. Nada, te dejo con eso. Te mando un beso, gracias. Estoy publicitando sesiones online, así que si querés hacer un reading, si querés hacer un perdón, registro akáshico, me escribís y tengo dos opciones, mandar las preguntitas y te mando las respuestas. O hacemos la sesión full, depende de tu presupuesto y tu tiempo. Y siempre digo que el presupuesto es la energía que está disponible, así que si lo puedes hacer, lo haces. También estoy haciendo regresiones a vidas pasadas y Five Healing. Así que lo que necesites, me escribís. Buena semana.